Estamos con Blair de Soul Ear. ¿Cómo llegaste, o sea, ¿cómo llegaste a la conclusión de que querías ser Blair de? Y pensé que era una chica muy fuerte y muy linda. Y además me identifico un poco con ella porque a veces soy ingenua también como ella y soy una neko. Ya, por eso. Neko es gato, por cierto. ¿Dónde consiste la peluca? La peluca yo compré así baratísima y yo le pinté en así medio oscuro y le hice lo hago. ¿Quién te hizo el traje? Bueno, y las botas son de mi mamá. ¿La bota de la mamá? La pollera mandé a hacer y los guantes también mandé a hacer. Y la remera era mi abuela. Yo cosí la chiqué más y le puse el símbolo. Genial. ¿Y cómo hiciste el símbolo? Así con cartón y papel. Ya. ¿Y el sombrero? El sombrero compré y tenía toda acá una falla, entonces yo le tuve que pintar en negro. ¿Cómo hiciste el cosplay? Bueno, re casero. Yo, es una bata así, tipo de doctor. ¿De doctor? Acá me se el bolsillo así, permiso. Sí, acá se el bolsillo, me he escondido. Y yo agarré y no corté nada, le agregué así las tiras. ¿Vos hiciste el cosplay? Sí, yo hice, básicamente. 100% casero y sí. Personal. Ok. Sí. ¿Y las, eso hizo por? Sí, a una bola hizo por. Ya, buenísimo. Ya. Me olvidé el nombre de tu personaje. Sango. Y Kira era la versión reducida. Sí. Bueno, ¿ya participaste? No, todavía. No, voy a participar así. Ya. ¿Cómo hiciste el cosplay? Fueron muchos días de dolor y sufrimiento. ¿No hiciste sola? Sí, yo hice. O sea, la manga larga y el pantalón no. Eso sí, compré. ¿Modificaste? Sí. ¿Quiénes son? Ali.
Lisa y la Zuka de Tekken. De Tekken. Ok, ¿son un team o...? Somos un dual. Un dual, ya, van a presentarse juntas entonces. Sí. Ya. ¿Cómo hicieron el cosplay? Sí, la verdad que... En muy poco tiempo. Sí, lo decidimos hace poquito, hace 2 semanas. Trabajamos a full. ¿Pero alguien les ayudó? ¿Se mandaron a hacer o hicieron ustedes? Lo que sea, tela, sí, todos los detalles hicimos nosotras. Claro, ¿cómo lo...? La imagen del árbitro no es de una persona perfecta, sí. ¿Verdad? Hay una imagen del árbitro que cuando el árbitro entra dentro del terreno de juego es inviable para él la equivocación. Sí. No hay forma de que la afición pueda entender de que el árbitro se haya equivocado. Es humano. Pero esa imagen de humano no tiene, yo no sé por qué. Sí. ¿Verdad? Pero el árbitro al entrar ahí en el terreno de juego deja de ser humano y pasa a ser un robot en el cual el entendimiento al error es cero. Sí. ¿Verdad? Entonces, el árbitro se equivoca y ya es corrupto. Le compró ese equipo. E inmediatamente se puede equivocar contra el otro equipo y el otro también le compró. Y yo quiero que la gente pueda entender a través de esta nota o cualquier otra que puedas hacer, de que somos tan humanos como cualquiera, ¿verdad? Claro. Y de que nuestra profesión, en este caso, yo me puedo equivocar como se equivoca, por ejemplo, un contador al hacer algún numerito. Lo mismo dentro de la cancha, frente al arco, pateaste y se te fue. El jugador, ¿verdad? Un jugador, sí. Tenías que hacer un gol, macho, te pagan millones por hacer el gol. Y por ahí a él le tratan de alentar, le aplauden, vamos, fuerza, la próxima te sale, ¿verdad? Sí, vale, esta expulsión, no nos pulses tanto. ¿Quién es el Pelé de los árbitros, por ejemplo? ¿Existe eso? No existe. No existe. No existe, porque ese que está ahora, sí, el mejor que puede estar considerado, el siguiente domingo que está arbitrando, te puede hacer una cagada más grande que el estadio. Pero hay líneas de arbitraje con las que vos te podés identificar. Hay árbitros de carácter más fuerte. Viene, claro, el jugador, le protesta. Yo no quiero saber nada, que le manda la mierda al jugador, le echa de ahí. Claro. ¿Verdad? Y hay otros dentro de los cuales estoy yo, sí, en la línea más tranquila. Sí. Viene el jugador, me habla, si me habla bien, ¿verdad? Con respeto, tenés, yo le respondo en el mismo tenor. Castrilli me viene a la cabeza. Castrilli es más de la línea estricta. Sí. Él entra y arbitra. Y mayormente no entra en la conversación de nada, ¿verdad? Sí. O sea, esto es blanco o negro, punto. ¿Verdad? No existen los grises. Entiendo. Para él, ¿verdad? Yo creo que hay jugadas que son grises, ¿verdad? En un partido muy tranquilo, muy tranquilo, de repente puede haber un exabrupto de un jugador porque recibió una patada de un jugador de atrás, nervioso, te reclama de mala forma. Y de por ahí el árbitro debería entender que ese jugador, a pesar, sí, de que por ahí está perdiendo 3-0, encima le dan una patada fuerte, se le está doliendo hasta en el alma, puede reaccionar mal. Entonces, por ahí le tranquilizás, es preferible hablarle y él se da cuenta que se equivocó y tenés más bien un amigo dentro de la cancha antes que agarrar y encima que decidió la patada, la amonestás otra vez. Y encima que el tipo está mal y no te vuelve a decir algo, le mostró la amarilla y le termina echando. Bueno, ahí está la medida que quieren poner yo de la KPT, provisoria. Vos sos Castrillo. No sé, Castrillo, para que tranquilizarte que va a ver. Yo tengo dos también, una para que rime con cada una. Mira, acá tengo. Belden Infinite Forever Fruit, acá para la amarilla, y tengo, esto es el nuevo Sweet Berry, esto venía en el auto, tengo que cumplir con los auspiciantes, me queda justito. Esto y te doy como sequio esto para que le muestre. ¿En serio? Ustedes, acá Guille, vos, mira, el otro ni siquiera está filmando, ¡afuera! Carlos, en serio, un placer que hayas venido. Saludos a la gente. El gran Carlos Torres pasó a 1000 kilómetros del mar, todos deseamos que vuelva a arbitrar pronto, próximamente, que los insultos sean más creativos, que nunca vayan siempre a la arbitrada, y a la mamá de Carlos, déjenle tranquila, insúltenlo a él y listo, ¿vale? Aquí estamos. Gracias, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en el programa del día de hoy, a ustedes que estuvieron ahí, a todos ustedes también, muchísimas gracias, en serio, a vos y a vos. Esto fue a 1000 kilómetros del mar. El próximo sábado, por supuesto, tenemos más bonito contenido. Estamos viajando a Buenos Aires también para traer un par de notas interesantes de cosas que están aconteciendo en ese lugar, como en su momento ya hemos tenido la presencia de, por ejemplo, Julio Bazán o Sebastián Wanrech. Vamos a ver de ir a cubrir un par de conciertos y hacer otras cosas. Aparte de eso, lo que sí está garantizado, y pon ahí TNI, está bien, creo que está bien. ¿Se acuerdan que les enseñé a decir ya piró a Gene Simmons? Bueno, había gente que le gustó y había otra gente que no. Entonces nos fuimos con Ramón Silva a una clase magistral de guaraní. Sábado que viene, here. ¿Cómo se dice acá? Coape. ¿O quién? Coape. Coape. Pinto que nada.